llevar del río que viene a nuestras espaldas al río Cali. Con una concepción errada de algunos que consideran que Cali es la ciudad de los siete ríos. Eso es culpa de un biólogo, pero no voy a decir el nombre ahora. Y hablando de biólogos, tenemos ahora a un destacado biólogo, Diego Amorocho. Yo no recuerdo cuál es el nombre. Llanos ricos, de los que tuvieron y ya no tienen. Bueno, Diego Amorocho es, pues dijéramos, para decirlo así, grosso modo, un científico, un hombre que estudió en Bogotá, en la Pontificia Javeriana, hace parte de las más importantes organizaciones de tortugas en el mundo. Yo pues no recuerdo todos sus nombres, muchos de ellos son en inglés. Además de eso tiene una maestría, tiene un doctorado obtenido con mucho mérito, tesis muy laureada, y para nosotros es un orgullo que un colombiano logre, haciendo estudios de doctorado en Australia, tener ese reconocimiento. Bienvenido Diego al programa Crítica y Pensamiento Ambiental en Facebook Live. Muchísimas gracias Armando por la invitación, un saludo muy cordial a todos los oyentes y audiencia. De pensamiento. Bueno, Diego tuvo la oportunidad de acompañarnos en un par de escenarios muy importantes. Uno, el que se hizo en Guapi recientemente, 11 y 12 de abril. Se hizo precisamente una convocatoria de una idea que surge precisamente del mes anterior, si mal no recuerdo, el 7 de marzo, Francia Márquez arriba a Guapi con la vicepresidenta arriba, con la ministra de Ambiente, con el almirante Cubí, después las altas esferas de la Armada Nacional.